Hola, soy Berta, adscripta del Rumbo Itinerante. Bueno, Rumbo es un plan pensado para reinsertar nuevamente a los alumnos a la institución. Se basa en la acreditación de saberes que ellos ya tienen. Es para la gente que se desvinculó de la institución, extraedad, una oportunidad de terminar el ciclo básico en un año. Contamos con el programa Rumbo también en localidades del interior del departamento, tanto de Artigas como de Salto. Hola, soy Manuela Muti, docente de Ciencias Sociales y Arte dentro de Rumbo Rural Itinerante. El rumbo con la idea de que la educación llegue a otros lugares, ¿no? No solo a la ciudad, se planteó la posibilidad de extender su influencia hacia la zona rural. Y en este caso, el Rumbo Rural Itinerante está abarcando la zona rural de Salto y de Artigas, por ejemplo, en Guaviyú de Arapey y Pueblo Fernández, en Salto, y en Pintado, Colonia Artigas, y en el PT1 aquí de la UTU Técnica de Artigas. Yo creo que la diferencia que tiene esencial este rumbo es que le brinda la oportunidad a gente que nunca tuvo acceso a la educación y por eso le ponen un empeño bastante particular, ¿no? Hola, mi nombre es Johnny Vasconcellos, soy egresado de Facultad de Derecho. En el caso, en la Escuela Técnica Artigas, trabajo como alfabetizador, formando parte de la unidad de alfabetización laboral, que viene a ser un nexo entre la institución y el mercado productivo. Se trata de unidad de alfabetización laboral, no es, digamos, como clásicamente se dice, una materia, sino más bien es un espacio, de cierta forma, extracurricular, que se encarga de realizar diversos talleres de acercamiento de los alumnos a la comunidad, tratando de integrar a los mismos, a sus familias, y también, de cierta forma, buscar posibilidades de ingreso al mercado laboral. Y justamente cuando uno empieza el año lectivo, uno hace el clásico diagnóstico y uno ve realmente que la gente quiere salir adelante, que la gente quiere conseguir un nuevo empleo, un trabajo mejor remunerado, mejores condiciones de vida. Muchas veces se trata de personas que tienen una familia por detrás que mantener y que son gente que realmente quiere salir adelante en su vida. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como docentes, educadores, alfabetizadores, es apoyar y ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Me llamo Rubén, soy participante de este curso que está realizando en Artigas, Rumbo. La verdad que dejé de estudiar en segundo año de liceo. Muchas veces me he preguntado si podía seguir estudiando, pero resulta que por motivos laborales y de familia, empieza uno a armar el hogar, que vienen los hijos, ¿no? Siempre me propuse de que era medio imposible. Hoy me siento orgulloso que Rumbo esté en Artigas. Rumbo es una idea muy buena realmente, digo, porque es la posibilidad de acercar diversos cursos de la escuela técnica o que los alumnos puedan continuar sus estudios cuando a veces la dificultad es muy grande porque vienen localidades distantes a los centros urbanos, tanto de ambos departamentos, Artigas, Salto, de la región en general. Entonces es la posibilidad de que los mismos, sin tener que desplazarse continuamente a los centros urbanos, puedan seguir adelante en sus estudios. Hola, sí, soy Wilder Morales, soy de Sequeira. Soy Javier, estoy en el programa Rumbo, soy de Ecuador y bueno, estoy muy contento de estar en esto. Es una oportunidad, creo que dando para toda la gente, no No. solo para los jóvenes, sino para la gente mayor que ya ha dejado de estudiar, como en este caso nosotros. Sí, sería una oportunidad única, o sea, para toda la gente que hace muchos años que han dejado de estudiar y en cualquier lugar, hoy en día, en cualquier lugar nos piden ciclo básico para terminado para poder concluir a cualquier trabajo y para tener una estructura más o menos financiera. Es importante que puedan aprovechar
¿no? La oportunidad que se les está dando, porque no solo cumplen académicamente, ¿no? En un año con el ciclo básico, sino que aparte se pueden proyectar a futuro hacia una nueva realidad de sus vidas, porque pueden empezar a estudiar otras cosas. Hola, soy Mariana Piñeiro, participo del programa Rumbo. Bueno, invito a todos los artiguenses, jóvenes, no importa la edad, que vengan, que se la jueguen. No es un cuco de, me asusto estudiar tres clases en una. No, vengan, hagan que ustedes van a lograr. Me siento partícipe de un proyecto que apunta a una mayor igualdad de acceso, ¿no? Y vemos que en muchos lados de los que vamos en la ruralidad es la primera vez que llega un ciclo básico, ¿no? Nosotros estamos sintiendo que estamos cumpliendo con una deuda social que tenía esta sociedad con esa gente que por diferentes motivos se vio obligada a desvincularse. No porque quiera desvincularse de los estudios, sino porque no tuvo la oportunidad de continuar.